Bienvenidos a una edición más de Este Oeste. Mi nombre es Philip Chicola, esta vez en sustitución de Quique Godoy, quien por motivos laborales tuvo que salir de la ciudad, pero se estará reintegrando la próxima semana. Esta semana vamos a abordar un tema muy importante para la discusión de la problemática nacional, y es que este jueves tendrá lugar el Encuentro Nacional de Empresarios en ENAE 2014, y es un evento que ya durante varios años se ha posicionado como un referente de la discusión de los problemas de actualidad, pero sobre todo la búsqueda de soluciones de largo plazo, soluciones estratégicas que permitan abordar problemas como la pobreza, como la inseguridad, como la discusión del fortalecimiento institucional y el modelo de desarrollo. Para discutir sobre el ENAE de 2014, cuál será la temática de este foro, quiénes serán los invitados y qué es lo que se espera de este evento, me acompañan el día de hoy José Miguel Torreviarte. Él es presidente del comité organizador y vicepresidente de Fundesa. José Miguel, bienvenido. Y también me acompaña Juan Carlos Zapata. Él es director ejecutivo de Fundesa, quien está a cargo de la organización del evento. Ambos, muchísimas gracias por acompañarnos. Quisiera empezar tal vez haciendo un poco una remembranza del ENADE, tal vez para compartir con nuestros televidentes. ¿Cómo surge el concepto de ENADE? ¿Cuántos años tiene de estarse organizando este foro? ¿Y cómo ha venido evolucionando a lo largo de los años? Pues, Philip, muchas gracias por tenernos en este programa Este Oeste. El ENADE, el Encuentro Nacional de Empresarios, surge en Chile en los años 80. Después se lleva a El Salvador, los salvadoreños lo llevan a exponerlo a ese país, y es donde nosotros en Guatemala como Fundesa vamos a El Salvador y después viene a Guatemala en el año 2013. Es el primer ENADE en Guatemala. El ENADE originalmente empieza con temas muy relacionados con competitividad y desarrollo, y así vamos evolucionando el ENADE. Inversión y desarrollo, seguridad y desarrollo, y son los temas que se han venido trabajando. Pero a partir del año 2010 es donde realmente se le da una agenda más de largo plazo y más continuidad con el lanzamiento del desafío a reducir la pobreza. Entonces se enseña o se termina el estudio de que muestra la iniciativa Mejoremos Guate. Mejoremos Guate definitivamente que es algo que marca la pauta en el sector privado, porque se genera ese plan de largo plazo donde vemos cuatro pilares de desarrollo. Vemos el tema de la prosperidad, el tema de solidaridad y el tema de seguridad, y un cuarto eje que es el fortalecimiento institucional. Entonces, de ahí van saliendo los diferentes temas de ENADE en los últimos 3 años. Juan Carlos, yo creo que uno de los grandes beneficios del ENADE ha sido que muchas de las propuestas de mediano plazo se empiezan a convertir o se ven reflejadas en la agenda de discusión pública. Ya vemos algunos ejemplos de políticas públicas que se han basado en algunas conclusiones o en los resultados del ENADE. ¿Nos podrías compartir cuáles han sido tal vez los mayores logros o aquellas políticas que ya se ven reflejadas en la institucionalidad y que han derivado precisamente de estos foros? Muchas gracias, Felipe, y un saludo pues a todos los televidentes de Este Oeste. El ENADE, en cada una de sus iniciativas, pues se genera una propuesta dentro de la convocatoria, porque participan diferentes actores. Está presente, por supuesto, el sector privado, pero también el gobierno, la sociedad civil, la cooperación internacional. Reúne alrededor de 2.500 personas, y eso permite que se genere un espacio donde se genera una propuesta, se presenta ante la audiencia y luego pues se da un seguimiento a todo ese proceso. Parte de las recomendaciones que empezaron desde el año 2003, por ejemplo, algunos de los temas como lo fue la reconciliación, apertura comercial y desarrollo. En ese entonces estábamos por firmar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y ese era el objetivo principal, era ver la importancia que tienen en materia de comercio internacional el poder tener tratados de esta manera para realmente poder focalizar sobre la reducción de la pobreza enfocado en la generación de negocios. Posteriormente, en el año 2004, empezamos a hablar de los temas de competitividad, y eso pues fue un buen momento para relanzar la Agenda Nacional de Competitividad. Empezamos a trabajar también temas de inversión, el Programa Nacional de Competitividad se institucionalizó, y además se creó la Oficina de Investing Guatemala para poder tener una oficina
público-privada que se dedicara a la atracción de inversión. Posteriormente, en el año 2006, pudimos hablar mucho del tema de la importancia del crecimiento económico para el país y veíamos la necesidad de poder contar con un espacio de diálogo en donde sindicalistas, cooperativistas y empresarios pudieran dialogar a través del Consejo Económico Social. En ese año, pues, trajimos al expresidente del Consejo Económico Social, el señor Jaime Montalvo, que fue el primer presidente del Consejo Económico Social en España, para que desde ahí empezáramos a hablar de la necesidad de un Consejo Económico y Social en Guatemala, que finalmente se hizo, pues, posible en el año 2012. Es así como el ENADE, en cada una de sus ediciones, va teniendo ejemplos que empiezan con una propuesta, se transforman en una política, algunas con leyes, como la ley que regula el Consejo Económico y Social, otras que se han quedado más en una estrategia de seguimiento, como lo pudimos ver el año pasado, por ejemplo, cuando se firmó el Acuerdo Nacional de Desarrollo Humano, en donde se crean instancias de seguimiento puntual, una de ellas la Alianza por la Nutrición, en donde vemos la reunión de 21 organizaciones que están trabajando sobre cómo reducir la desnutrición crónica, una alianza con Empresarios por la Educación para el tema educativo y mayor enfoque del Consejo Privado de Competitividad en los temas de capacitación técnica. José Miguel, otra de las características de ENADE siempre ha sido que ha contado con conferencistas de primer nivel, de talla mundial, personajes de renombre que han participado de la función pública, que han sido líderes en sus respectivos países. ¿Quiénes han sido los grandes referentes de conferencistas centrales de ENADE a lo largo de estos años? Bueno, mira, definitivamente que en los últimos años hemos tenido personas como lo que es el expresidente Álvaro Uribe, que definitivamente es una persona que tiene su liderazgo, es, diría, inigualable muchas veces en Latinoamérica, donde vemos lo que ha hecho por Colombia ese país. Tuvimos al presidente Toledo, también, que fue también un referente. El presidente Toledo fue más una persona consensuadora, donde vemos que logra, a través de consensuar con los diferentes sectores, cómo desarrolla el sector minero en Perú. Por otro lado, también tenemos a Álvaro Uribe, que en un momento complicado de Colombia, en época de guerra, logra generar mucho desarrollo, mucha inversión y atracción de inversión. También tenemos, pues, el año pasado trajimos a Ernesto Zedillo como una persona que de alguna manera cree mucho en lo que es el fortalecimiento institucional, que fue lo que logró él en México. También tenemos a Andrés Pastrana, que en el 2009 trajimos a Andrés Pastrana, que también se habla que él fue el que inició mucho el proceso de cambio en Colombia, para hablar de lo que era el fortalecimiento institucional alrededor de la justicia y la seguridad. Entonces, ¿Y cuáles son un poco los criterios, tanto para definir el tema como para definir el invitado? ¿Cuál es el procedimiento de toma de decisión que eventualmente ha llevado a que se han abordado estos temas que ustedes han compartido? Pues, como Juan Carlos lo mencionó en algún momento, depende mucho de los temas que están ocurriendo y lo que necesita Guatemala en el momento. Cuando se firmaron los tratados de libre comercio con Estados Unidos, pues era ver cómo esos tratados, pues, podían beneficiar o afectar a Guatemala y qué es lo que se tenía que hacer para que fuera un éxito esos procesos. Ahora nosotros vemos que tenemos ya un proceso más claro alrededor de lo que es la agenda de Mejoremos Guate, y es donde hemos venido trabajando en función de esa agenda y los temas que van tocando. Por ejemplo, arrancamos en el 2011 con el tema de prosperidad y la generación de empleo. Vemos en ese proceso cuáles son los sectores que se tienen que desarrollar y cuáles son los obstáculos que tenemos en el camino para que esos 25 sectores se desarrollen y se genere más empleo. Entonces vemos ahí que es importante trabajar el tema de las personas y el recurso humano. Entonces trabajamos sobre el tema de seguridad, de lo que es solidaridad y lo que es educación, y el tema de la desnutrición crónica, que al final de cuentas van a fortalecer a lo que es el individuo y las personas para que puedan ser parte de ese desarrollo que estamos promoviendo. Y ahora toca el tema de seguridad, que la seguridad es básica para el desarrollo, y todo va en función también del desarrollo que buscamos generar, pero la calidad de vida de los guatemaltecos. ¿Cómo generamos una Guatemala más próspera? Y una pregunta, no sé si Juan Carlos la quiera tomar. Viendo que muchos de estos temas necesariamente implican que los partidos políticos, que la institucionalidad pública, que otros actores de sociedad civil, pues también asuman un rol en ese proceso de implementación de la política, de la propuesta,
Tú ya mencionabas la suscripción del Acuerdo Nacional de Desarrollo, pero ¿cómo han visto ustedes desde Fundesa, como organizadores de NADE, la respuesta de los actores a nivel de institucionalidad pública o a nivel de sociedad civil para implementar muchas de las conclusiones o de las grandes propuestas que emanan de los ENADES? Ha sido un tema cuyo seguimiento siempre es complicado por la debilidad de los partidos políticos. Esa es una de las razones fundamentales y por eso consideramos que es importante ir fortaleciendo las instituciones del Estado. Sin embargo, desde el año 2010, en donde se trabajó en esta iniciativa de Mejoremos Guate, en donde se hicieron talleres participativos con no solo el sector empresarial, porque participaron alrededor de 25 sectores que representaban cerca del 80% del Producto Interno Bruto Nacional, sino además toda la sociedad civil en diferentes espectros, tanto ideológicos como de posiciones, tanto en posturas institucionales, han venido acompañando este proceso. En el año 2010, entonces, se subcontrató a la oficina del doctor Ricardo Hausmann y a la empresa de consultoría Dalberg para que hicieran un análisis de cuáles eran las brechas al crecimiento económico que limitan que Guatemala primero crezca por encima del 6% y que con esto se reduzca más aceleradamente la pobreza. Esto permitió que se identificaran cuatro aspectos fundamentales. Primero, reducir la desnutrición crónica, fortalecer la calidad educativa, reducir la inseguridad y, por último, mejorar los aspectos relacionados al tema de corrupción y poder fortalecer las instituciones del Estado. Es así como el ENADE, entonces, a partir de ese año ya se vuelve una plataforma de comunicación integral que ha ayudado a que se siga esa hoja de ruta. Y entonces eso se vuelve la excusa perfecta para poder siempre generar ese diálogo e ir alcanzando pequeños acuerdos. Y en este sentido consideramos que ha sido muy importante la participación de los actores políticos, especialmente de los partidos políticos, porque siempre tratamos, primero, de que haya presencia de todos los diputados. Se invitan a todos los diputados del Congreso de la República, se invitan también a los secretarios generales de los partidos políticos y cada uno de ellos expone sus ideas en los eventos que hacemos con ellos en la mañana para que realmente se vaya trabajando en esa agenda. Y esto pues ya se vuelve un mecanismo mucho más enriquecedor, en donde no es solo una presentación de una propuesta, sino un acompañamiento, y que adicionalmente ahora hemos tenido también presencia en diferentes municipios de la provincia a través de talleres participativos con la sociedad civil. Bueno, para discutir cuál será el tema de este NADE 2014, iremos a un corte y regresaremos. Por favor, no cambien. Estamos presentando Este Oeste. Cuando sientas algo diferente en tu mama, no dudes en consultar a tu médico. No tengas miedo, el diagnóstico precoz es posible. Puedes evitar una cirugía y salvarte la vida. Cuídate, te queda mucho por vivir. La cura está en tus manos. Lea esta semana en Contrapoder, un tanque en el palacio. La trayectoria de Dwight Pesarossi, el futbolista que llega al despacho de Cultura y Deportes, debe evitar que le marquen gol. Cuando San Juan arde, la simpatía o la oposición de la cementera pueden convertirse en una sentencia de muerte, la tragedia en Los Pajoques. San Pedro Sula, maras y narcotraficantes han convertido esta ciudad hondureña en la más violenta del mundo. La nueva batalla. Tigo y Claro se disputan el mercado residencial de internet y televisión por cable. Esto y mucho más en la revista Contrapoder. Ya disponible en supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia. Contrapoder. Información, análisis, criterio. Hoy nace una nueva generación de aparatos de ejercicio pensada en la comodidad y el estilo de vida moderno. Ideal para personas que tienen poco tiempo y necesitan un ejercicio fácil y divertido, con el que puedan ver resultados rápidos y efectivos para lucir la figura que todos desean. Body Crunch. No pensé que alcanzara tan fácil y tan rápido mis objetivos deseados. Como se darán cuenta, mi abdomen está mucho más plano, mucho más definido, mis músculos han crecido mucho más. Soy más ágil, tengo más condición gracias a Body Crunch.
Body Crunch tiene un precio irresistible. Si marcas en estos momentos, incluiremos además las rutinas que están diseñadas para bajar de peso y tallas. Cada rutina incluye indicaciones especiales para cada caso, combinando velocidad, respiración y ritmo. Marca a este teléfono y pide el tuyo. Estamos presentando Este Oeste. Bienvenidos a este segundo segmento de Este Oeste. Estamos discutiendo sobre el Encuentro Nacional de Empresarios 2014 en ADE, el gran foro que tendrá como tema de discusión seguridad ciudadana y cultura de convivencia. José Miguel, en el segmento anterior mencionaba que para este año pues se ha tomado la decisión de abordar específicamente el tema de la seguridad, pero analizarlo desde una perspectiva de cómo la seguridad contribuye a generar el desarrollo. ¿Cuáles son las dimensiones o los temas que se quieren abordar en este foro? Bueno, en este foro, como lo mencionaste, el tema es Guate en paz con toda seguridad. O sea, lo que vemos es que para que exista paz en Guatemala tenemos que tener seguridad, y hablamos de convivencia ciudadana y seguridad ciudadana, que son los temas que de alguna manera nos competen, y lo vemos desde el punto de vista de lo que es la ciudadanía per se. Vemos lo que es, cómo el no tener seguridad limita el desarrollo. Podemos hablar de lo que limita la generación de inversión o la atracción de inversión extranjera, pero también lo queremos ver desde el lado humano, cómo es que afecta en el día a día a las personas y no se pueden desarrollar con sus capacidades plenas, porque cada vez que se suben a la camioneta tienen miedo que les van a robar el celular, cuando caminan a sus casas tienen miedo que de alguna manera los van a asaltar. Entonces, de alguna manera eso sí nos convierte en una sociedad encerrada en nuestras casas, donde los espacios públicos se convierten del crimen y no de los guatemaltecos. Entonces, para buscar ese desarrollo tenemos que ver de cómo realmente se convierten las ciudades en las ciudades de los pobladores, de los ciudadanos, y ese es mucho el enfoque que se le está dando. Y entonces es una propuesta integral que vemos desde los temas de prevención, de la parte de lo que es resolución de conflictos. En Guatemala nos hemos vuelto intolerantes al tema de los conflictos y cómo los conflictos tienen que resolverse de una manera pacífica. También queremos abordar el tema de lo que es la coerción, el fortalecimiento de las instituciones del Estado encargadas de la coerción, después lo que es la investigación y la judicialización, además del sistema penitenciario, y cómo de alguna manera, cuando los reos cumplen su condena, cómo pueden ser reinsertados a la sociedad. Entonces vemos que tiene que ser una propuesta integral y no solo enfocarnos en un aspecto de la seguridad. Y de alguna manera sabemos que hay instituciones que han venido abordando el tema de seguridad en el pasado, pero tal vez no lo han visto con la integralidad que nosotros lo estamos buscando proponer en este ENAD. Juan Carlos, entiendo que para esta ocasión se organizaron una serie de talleres previos al ENAD, y que el objetivo era empezar a consensuar lo que va a ser la gran propuesta final. ¿Nos podrías compartir cuál ha sido ese proceso, con quiénes se han sostenido reuniones, qué acuerdos se han alcanzado? Sí, la verdad que a partir del año pasado tomamos la decisión de que no se presentara exclusivamente la propuesta en la ciudad capital, sino que se tuviera todo un proceso participativo desde el inicio. En ese sentido empezamos desde principios de agosto en San Pedro Carchá una serie de talleres que nos llevaron a participar en San Pedro Carchá. Estuvimos también participando en Villanueva, Escuintla, Quetzaltenango, y aquí en la ciudad de Guatemala. Estos talleres, en donde participaron representantes de la sociedad civil, autoridades locales, en todos pues estuvo presente el alcalde, el gobernador, representantes de las autoridades de la Policía Nacional Civil del lugar, acompañando todo este proceso, porque lo que queríamos era presentar una propuesta integral que fuera desde los temas que se tienen que trabajar a nivel local en materia de prevención, donde los alcaldes tienen un papel fundamental para jugar. Hay ejemplos muy positivos, como lo que está trabajando el alcalde de Villanueva, en donde pues ha hecho un enorme esfuerzo para recuperar espacios públicos, generar un centro de monitoreo, emulando un poco lo que se ha venido trabajando también en la ciudad de Guatemala. Pero esto no lo hemos visto, por el contrario, en municipalidades como Escuintla, en donde pues hace
falta mucha inversión. Tienen una tasa pues, que llega ya a los 86 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, realmente se tiene que focalizar esfuerzos en estas acciones que tienen que ver con la materia de prevención. Adicionalmente, en el caso de San Pedro Carchá, un municipio que tiene 3 homicidios por cada 100,000 habitantes, realmente ahí hay poca violencia. Sí hay mucha violencia intrafamiliar. Ahí se pueden hacer muchos talleres para la prevención del conflicto, para la resolución pacífica, empezar a generar mejor cultura de valores, especialmente hacia la familia, para el respeto hacia la mujer, porque hay mucha violencia intrafamiliar. Por otro lado, pues vemos también que la propuesta tiene un seguimiento fundamental en los temas de coerción para poder darle seguimiento a la reforma de la Policía Nacional Civil. Apoyamos también a través de un esfuerzo con el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales el apoyo de la doctrina de la Policía Nacional Civil y el seguimiento hacia otros de acciones dentro de la propuesta, como lo son los temas de investigación, la parte de la reforma que tenemos que hacer al sistema de justicia y por último el sistema de las cárceles, que pues como hemos visto tiene muchos problemas, problemas de hacinamiento, en donde en un espacio construido para 6,500 personas hay casi ya 17,000 personas recluidas, y eso es parte, digamos, de los desafíos que hemos venido trabajando en esta serie de talleres y que nos han ayudado a que más de 1,200 personas hayan participado en esta serie de eventos que ayudaron a construir la propuesta que públicamente se presentará el próximo 9 de octubre. Hay un tema que me llamó mucho la atención, porque creo que en la discusión de la problemática y de la cadena de seguridad pocas veces nos detenemos a analizar lo que es la resolución preventiva de conflictos. ¿Qué han logrado ustedes identificar en los estudios de situación y sobre todo en el análisis prospectivo? ¿Qué es lo que, en qué estamos mal a la hora de hablar de resolución preventiva de conflictos y en qué tenemos que trabajar? Bueno, lo principal hemos visto es que hay una falta de presencia del Estado en muchos municipios, especialmente en provincia, en comunidades alejadas. Tenemos poca presencia del Estado y muchas veces esa presencia llega reaccionaria. No hay una serie de diálogos que se podrían ir mitigando para realmente reducir la conflictividad. Segundo, lastimosamente hemos visto organizaciones sociales que con una bandera de defensa de los derechos humanos, por el otro lado tienen apegado una ilegítima conflictividad. Lo hemos visto con casos muy importantes como lo es el robo de la energía, organizaciones como CODECA que directamente se han dedicado al robo de energía, y organizaciones que por alguna manera no han logrado trascender en la cultura de diálogo. Es así como en el caso de la resolución pacífica de conflictos tenemos que primero empezar a transparentar los procesos de las organizaciones, de cuáles son las agendas que están detrás de la conflictividad, para que realmente se empiecen a buscar los intereses de las minorías, que muchas veces lo que quieren es una mayor participación en los procesos. Hemos entablado muchas conversaciones con autoridades ancestrales como Chichicastenango, con Sololá, que tienen realmente una cultura legítima porque ellos pues representan los intereses más legítimos de la comunidad. Y lo que hemos encontrado es que ellos lo que quieren es una agenda de desarrollo. Lo que muchas veces se busca es poder tener mayor acceso a la descentralización de los servicios públicos, a un mejor acceso a servicios de salud, de educación. Y ahí hemos encontrado un muy buen espacio a través de una mesa de asuntos interculturales en donde hemos venido acompañando con una serie de líderes indígenas que hemos podido primero empezar a comprendernos mutuamente, empezar a tener una mejor discusión y que cada vez la agenda de desarrollo se empiece a trabajar en mecanismos para descentralizar los servicios del Estado y que permita que todos los guatemaltecos tengamos las mismas oportunidades y que una persona que nace en Huehuetenango, en San Marcos, tenga la misma calidad educativa que una persona que estudia en la ciudad capital en el sistema público. José Miguel, me llama la atención las últimas dos palabras del título del ENADE, una cultura de convivencia. ¿Se va a abordar, por ejemplo, el tema de los valores, del respeto a la norma? ¿Cómo están abordando ese concepto de cultura de convivencia? ¿Cómo rescatar algo que pareciera que se ha perdido tanto aquí en Guatemala, que es esa coexistencia pacífica con el vecino?
Pues mira, mucho de lo que hicimos fue en los talleres, en los diferentes lugares donde se percibe más ese sentido de convivencia, de comunidad, porque es lo que se requiere para convivir, que existe una comunidad donde todos de diferentes estratos sociales, de diferentes etnias, puedan convivir con tolerancia y tolerar y realmente que se respeten los derechos y los valores de las personas y no juzgar a una persona y de alguna manera generar ese conflicto solo porque una persona piensa diferente, porque una persona quiere ser algo distinto o porque cree que el desarrollo se logra de una manera diferente, que es mucho lo que hablaba Juan Carlos, ¿verdad? Al haber una ausencia del Estado en ciertas partes del país y las personas se han convertido intolerantes a respetar cómo es que las personas quieren lograr ese desarrollo. Entonces, se han impuesto maneras de hacer las cosas, todo en pro, supuestamente, de los derechos humanos, pero se olvidan de los derechos individuales de esas personas y es parte de lo que queremos promover, ¿verdad? Que existe esa cultura de diálogo. Y el diálogo es realmente conversar, conocernos y cuáles son las necesidades de cada quien, siempre respetando los derechos individuales, porque ¿dónde termina mi derecho? ¿Dónde empieza el tuyo? Y esa es parte de lo que es la cultura básica de convivencia, respetar los derechos de las personas. Y todo lo que implica el rescate de espacios públicos, pues Juan Carlos nos comentaba algunos de los acercamientos que han tenido con alcaldes. Dentro del programa o dentro de la propuesta macro, ¿cómo buscan tocar las puertas de cada una de las municipalidades que al final terminan siendo los actores que están llamados a servir como ese primer colchón para recuperar pues todas esas zonas de convivencia, de coexistencia ciudadana? ¿Qué es lo que están proponiendo en esa línea? Básicamente lo principal es poder ver experiencias de otras regiones, poder conocer lo que ha empezado a ocurrir en otros países, Colombia por ejemplo, como en municipalidades como la de Medellín han podido invertir exclusivamente en los barrios más marginales, educación de calidad, investigación, tecnología, recuperación de espacios públicos para la cultura, para el deporte, para poder fortalecer ese tejido social. Hemos encontrado una muy buena recepción por parte de los alcaldes, hemos hecho una alianza con la ANAM, con la Asociación Nacional de Municipalidades, trabajando directamente con ellos para empezar a focalizar en algunos esfuerzos que se pueden replicar en varios municipios. Adicionalmente, consideramos que es importante las alianzas público-privadas que se pueden hacer, empresas en el interior del país que trabajan con sus alcaldes en determinados municipios para rescatar espacios públicos, para poder generar infraestructura, servicios locales y por el otro lado empezar a tener esa cultura de legalidad, que es lo que estamos enmarcando también en este NADE, en poder darle un seguimiento a la importancia de fortalecer el Estado de Derecho y el cumplimiento de la ley. Y eso es parte de las acciones que dentro de la propuesta se empiezan a trabajar y que públicamente pues, se van a lanzar el día del NADE. Pues ya lo ve usted, el tema de la seguridad, pero también analizado desde una perspectiva integral y ver también cómo promover la seguridad desde la base social, desde la convivencia de los individuos y sobre todo el respeto a los derechos y a las libertades individuales. Tenemos que ir a corte, no cambie, regresemos en un minuto para seguir discutiendo sobre ENADE 2014. Estamos presentando Este Oeste. Primera vez en 150 años de historia, el Ballet de Kiev. El Ballet Oficial de Ucrania presentará un derroche del mejor ballet del mundo con las obras Las Sílfides de Chopin, Sherezade de las Mil y Una Noches de Korsakov y Carmen de Georges Bizet. 21 de octubre, Gran Teatro, 20 horas en punto. Boletos ya a la venta en Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... Para construir y operar el nuevo sistema de transporte de energía, Drexa pone a disposición de Guatemala los 117 años de experiencia de su casa matriz, Grupo Energía de Bogotá, uno de los grupos empresariales más importantes en Latinoamérica. Drexa, transportamos el desarrollo de Guatemala. Estamos presentando
Este Oeste. Regresamos a Este Oeste discutiendo sobre el Encuentro Nacional de Empresarios 2014 intitulado Seguridad Ciudadana y Cultura de Convivencia. Discutíamos en el segmento anterior cómo el tema de la seguridad pues, tiene sus orígenes precisamente en promover el respeto a los derechos individuales, en restituir la cultura de convivencia pacífica entre personas, pero cómo también el Estado está llamado a llenar esos vacíos de institucionalidad pública. Y aquí es donde me gustaría resaltar un poco a los invitados. ¿Quiénes son los invitados para este NADE 2014? ¿Cuál fue el proceso que llevó a decidir por qué invitar a estas personas? ¿Y cuál creen ustedes que será su aporte o cómo encaja su aporte en este rompecabezas? ¿Te referís a los...? A los disertantes, a los conferencistas. Bueno, definitivamente que empezamos por Rudolf Giuliani, que es la persona que es el disertante principal. De alguna manera vemos que la experiencia en Nueva York es un caso que todos conocen, todos ven, todos admiran, y por eso creemos que es una persona que nos puede transmitir mucho, mucho conocimiento. Nueva York pasó de ser una ciudad con pues, altos niveles de criminalidad y homicidios, a ser, pues, y Giuliani logró reducirlos en un 70% y en un 55% respectivamente, convirtiendo a Nueva York en, diría que la ciudad que soy, que es una ciudad que recibe más turistas o más personas que el mismo Disney World o el mismo Las Vegas. Entonces, y vemos que también se vuelve el referente de inversión. Entonces, por eso creemos que Giuliani nos puede dar esa experiencia. Además, fue nombrado personaje del año después de los atentados del 11 de septiembre. Entonces, vemos que tiene ese perfil de persona que no solo nos puede compartir mucho de sus experiencias, pero al mismo tiempo genera esa credibilidad en lo que está haciendo. Además, Giuliani tiene una perspectiva muy especial porque desde que lo contactamos le hemos estado mandando información de Guatemala, por lo que la propuesta o lo que él viene a hablar con nosotros no se trata de algo solo lo que él vivió en Nueva York, ¿no? Que ya lo tiene de alguna manera chapinizado, así lo queremos ver, conociendo la realidad guatemalteca. Y después, definitivamente, que el general Oscar Naranjo, con su experiencia de Colombia, que también es una experiencia que nosotros hemos visto mucho, y cómo ha evolucionado en el tiempo Colombia, en sus índices de desarrollo y además en reducción de la criminalidad, vemos que el general Oscar Naranjo fue parte integral de esos procesos. Sabemos también que ha tenido mucho contacto con lo que es el Ministerio de Gobernación en Guatemala, entonces creemos que son personas que nos pueden dar esa perspectiva combinado con la participación de paneles con los diferentes panelistas locales. ¿A qué se dedicaba Oscar Naranjo? Él fue el director de la Policía Nacional en Colombia. Fue nombrado en el 2011 mejor policía del mundo. Entonces, sí tiene una experiencia que compartir, tiene algo que para nosotros los guatemaltecos puede ser importante. Y definitivamente conoce el caso guatemalteco por la íntima relación que se ha tenido Colombia-Guatemala. Entonces veo que viene pues, un alcalde de la talla de Rudolf Giuliani que desde el poder local promueve la seguridad ciudadana. Viene también un exdirector de policía que viene a dar la perspectiva de la institucionalidad. Entonces, por lo que veo, aquí la gran propuesta macro de NADE irá por la línea de cómo montar al poder local e integrarlo con los esfuerzos nacionales. Es muy importante lo que tú estás diciendo. Definitivamente que todo viene desde lo local. Definitivamente que la parte institucional del Estado tiene que estar presente, pero los alcaldes tienen que empoderarse del tema de la seguridad ciudadana. No estamos diciendo que sean ellos los que manejan la policía. Esos son modelos que tendrán que analizarse. Pero si vemos que tienen responsabilidad de generar los espacios, lo que es la prevención, lo que es resolución de conflictos, y estar presente en esos foros para que de alguna manera la seguridad ciudadana sea la prioridad de todos los alcaldes a nivel nacional. Es un tema complicado, pero de alguna manera sí tiene mucho que ver los liderazgos locales. La ciudadanía también toma un rol importante en exigirle a sus autoridades locales que resuelvan esos temas. Juan Carlos, dentro de los muchos programas que Rudolf Giuliani implementó en Nueva York, ¿cuáles les llamaron la atención a ustedes? ¿Cuáles creen ustedes que pueden copiarse, obviamente, chapinizados a Guatemala? ¿Qué, concretamente de su experiencia, qué se puede tomar? Hay dos acciones importantes que Giuliani
concretizó, digamos, en la visita que tuvimos para poderlo invitar al evento. Primero, el poder tener indicadores de gestión sobre los resultados que se quieren obtener y trazar una hoja de ruta para hacerlo. Él decía que un policía tiene que ser responsable por su barrio, por su cuadra, y así empezar a generar una estructura de planes cuadrantes que se ha establecido aquí en algunos municipios, pero con un mejor enfoque hacia el seguimiento de esas estadísticas. El segundo tema es el uso de tecnología. Hemos estado acompañando en todo este proceso lo que el Ministerio de Gobernación ha venido trabajando en la implementación de tecnología para el Ministerio de Gobernación, y creemos que eso es importante porque empieza a generar un despliegue de presencia del Estado, porque sabemos que en este momento, si bien pues dicen que ya tenemos alrededor de 36 mil policías, no van a ser suficientes para cubrir todo el territorio. Entonces, lo importante es poder tener mecanismos y herramientas a través de la tecnología que ayuden a la gestión policial. Y en esto, el exalcalde Giuliani pues fue muy puntual en decir que el uso de la tecnología puede ayudar a las fuerzas de seguridad a implementar de mejor manera su trabajo. Adicionalmente, vamos a tener también un panel en donde pues van a estar presentes los representantes de las diferentes instituciones de seguridad y de justicia del país. Nos va a acompañar el ministro de Gobernación, la fiscal general, la directora del Instituto de la Defensa Público Penal y el presidente del organismo judicial, porque consideramos que es importante visibilizar que en Guatemala hemos avanzado en el tema de seguridad. Nosotros en el ENA del 2009 ya habíamos tocado el tema de seguridad. En ese entonces la tasa de homicidios estaba en 46 por cada 100.000 habitantes, y de ese entonces para acá, el año pasado, que cerramos con una tasa de 34 homicidios por cada 100.000 habitantes, hoy por hoy estamos alrededor de 31 homicidios según las últimas cifras que se han publicado. Vemos que el país está avanzando, pero que todavía tenemos que hacer esfuerzos mucho más contundentes, porque según la Organización Mundial de la Salud, el estar por encima de 10 homicidios ya es considerado una epidemia. Me llamó la atención el tema de la tecnología, porque entiendo que precisamente de los diferentes ENADES y sobre todo en el marco de Mejoremos Guate, se hizo una propuesta específica de cómo utilizar la tecnología para apoyar las tareas de seguridad, que es el proyecto Alertos. ¿Nos podrían compartir qué es Alertos, qué resultados ha tenido y si alguna de las lecciones de Alertos se van a incorporar en esta propuesta? Parte de los esfuerzos que hemos encontrado en hacer alianzas público-privadas con el programa Alertos fue una alianza entre el Ministerio de Gobernación, la Municipalidad de Guatemala y el sector empresarial representados en CACIF y FUNDER. En el esfuerzo de Alertos, lo que se intenta es poder equipar a través de cámaras de monitoreo y un esfuerzo de capacitación muy intensiva a los policías, especialmente porque los que operan las cámaras son representantes públicos, servidores públicos de la Policía Nacional Civil y de la Policía Municipal de Tránsito. A través de Alertos, entonces, se ha logrado poder, en un espacio muy pequeño, porque en este momento la cobertura es para el corredor central de la ciudad, abarca zona 9, zona 10, alguna parte de la zona 4 y zona 13, hemos logrado poder reducir en 50% los homicidios en esas áreas y en 40% los asaltos. Ahora, ese primer mecanismo que empezó como un proyecto público-privado ya se ha ampliado a través del Ministerio de Gobernación en el centro de monitoreo que ellos instauraron en la zona 18, y el alcalde de Villanueva ha utilizado mucho de las herramientas de Alertos, especialmente el mapa de calor que se empieza a generar y que los televidentes pueden entrar a la página www.alertos.org para que realmente se pueda empezar a dar seguimiento a los crímenes, tanto de crímenes contra la vida como contra el patrimonio, y con esto empezar a mapear, identificar de mejor manera en dónde se tienen que invertir los recursos para poder tener una mejor cobertura. Bueno, y ya lo ven, también el otro componente de la propuesta que se emanará de este ENADE 2014 viene enmarcada en el área de tecnología. Se va a también a analizar las experiencias
tanto de la Policía Nacional Colombiana como de la ciudad de Nueva York bajo la gestión de Rudolph Giuliani. En ese proceso de ir enmarcando una propuesta macro para atender el tema de la seguridad desde la perspectiva ciudadana y desde la perspectiva de cultura de convivencia. Tenemos que ir a corte, pero regresamos en un minuto. No cambien. Estamos presentando Este Oeste. Por primera vez en 150 años de historia, el Ballet de Kiev, el ballet oficial de Ucrania, presentará un derroche del mejor ballet del mundo con las obras Las Sílfides de Chopin, Sherezade de las Mil y Una Noches de Korsakov y Carmen de Georges Bizet. 21 de octubre, Gran Teatro, 20 horas en punto. Boletos ya a la venta en Todo Ticket. Te lleva Canal Antigua con el apoyo de... Ser mujer no es nada fácil. No hay manual para ser hija, esposa, madre y abuela. Es muy importante escuchar y aprender una de otra. Sobre todo cuando nuestra vida depende de ella. El 99% de casos de cáncer de seno invasivo se curan al ser detectados a tiempo. Tómate una foto con la mano sobre el pecho y compártela en tus redes sociales usando hashtag salva tu vida. Fundecán y Tecniscan donarán un quetzal para mamografías y ultrasonidos. Fundecán, esperanza de vida por un acto de amor. Estamos presentando Este Oeste. Regresamos a este último segmento de Este Oeste. Estamos discutiendo sobre el Encuentro Nacional de Empresarios 2014. Y en el segmento anterior estábamos hablando de quiénes serán los dos grandes disertantes, el exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudolph Giuliani, y también el general Oscar Naranjo, exdirector de la Policía Nacional de Colombia. Pero entiendo que también vienen otros invitados, otros disertantes a participar en panel foro, a dar pequeñas conferencias. Aparte de Giuliani y de Naranjo como los dos invitados centrales, ¿a quiénes más han invitado para compartir sus experiencias? Bueno, pues vamos a contar también con un panel en donde va a participar Rodrigo Serrano Bertet. Él es experto en desarrollo social del Banco Mundial. Es la persona que escribe todos los informes relacionados a los temas de desarrollo social con un enfoque muy puntual en el tema de seguridad para toda América Latina. Y por el otro lado, vamos a tener también la oportunidad de escuchar a Peter Tarlow. Peter Tarlow es un doctor en sociología. Es experto en desarrollo de ciudades, especialmente ciudades con mucho potencial turístico, para el desarrollo de grandes actividades y cómo poder generar un mecanismo de seguridad aplicado a estas ciudades. Él ha apoyado mucho, por ejemplo, ayudó a la ciudad de Salt Lake City en el desarrollo de las Olimpiadas de Invierno para poder fortalecer todas las acciones de seguridad que se establecieron en esa ciudad. En este panel lo que esperamos es que ellos puedan comentar mucho de lo que va a hablar precisamente Oscar Naranjo y generar recomendaciones puntuales previos a que hable el exalcalde de la ciudad de Nueva York, el señor Rudolph Giuliani. Una pregunta. Cuando vemos el fortalecimiento de la institucionalidad, pues hemos hablado de la importancia de incorporar el componente tecnológico. Al principio hablábamos un poco de la importancia de seguir apostando por el proceso de reforma policial, pero ¿qué otras componentes o qué otras variables tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar
el elemento de la institucionalidad en toda la cadena de seguridad? Bueno, hemos, dentro de toda la propuesta, hecho mucho énfasis en que en la medida que uno de los eslabones de seguridad empieza a tener mayor eficiencia, pone mayor presión en el siguiente. Es decir, si la Policía Nacional empieza a tener un mejor sistema de captura, pues claro, van a haber más casos que van a ir a la parte de investigación, en todo el proceso de judicialización y posteriormente para todo el sistema penitenciario. Entonces, en la medida en que haya mayor presión en cada uno de los eslabones de seguridad y justicia en el país, empezamos a ver que se necesitan indicadores sobre cuáles son las acciones que se tienen que tomar y un plan estratégico de seguridad ciudadana y que abarque todo el sistema de seguridad y justicia para ir generando esas metas y que se empiece a fortalecer todo el sistema. En ese sentido, la reforma a la Policía Nacional Civil es uno de los temas, pero también el fortalecimiento de las fiscalías, especialmente hemos hablado ya con la señora fiscal de cómo poder apoyar a la fiscalía contra las extorsiones, a la fiscalía contra la corrupción, empezar a trabajar con mejores procesos para que el Ministerio Público pueda tener una mejor labor en la parte de investigación, la investigación criminal, en poder generar un mejor apoyo también al INACIF, que tiene muchas debilidades, que han avanzado en algunos temas, como por ejemplo el tema de balística, pero que todavía en la escena del crimen, la parte de investigación se puede mejorar. Por otro lado, en los temas del Instituto de la Defensa Público Penal, hemos visto que también muchas veces los casos se caen porque no hay un acompañamiento de abogados por la legítima defensa que tiene que tener un individuo a la hora de caer en una situación judicial. Por último, el sistema de justicia que vimos pues todo lo que ocurrió en el proceso de elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, ahí hay que hacer una reforma sustancial al proceso. Y por el otro lado, el sistema penitenciario, en donde lo que primero tenemos que trabajar es en reducir el hacinamiento, porque eso es lo que está generando mucha corrupción, mucha información que se distorsiona, digamos, dentro del sistema penitenciario y que hace que Guatemala pues no tenga un sistema eficiente de reinserción de las personas hacia la sociedad. Yo creo que es importante lo que Juan Carlos dice y mucho lo que vimos, y es parte de lo que Giuliani propone, que es la teoría de la ventana y del carro, ¿verdad? Que puede haber un carro, puede estar parado en el peor de los barrios, pero si alguien le abre un agujero a esa ventana, poco a poco se vuelve más grande, hasta que de repente ese carro está completamente desmantelado y desarmado. Y aquí en este caso, creo que lo que es la ventana, yo creo que la corrupción es ese agujero que está ahí, es el elefante en el cuarto, nadie lo quiere hablar, pero definitivamente es algo que tiene que corregirse. Si no tomamos el tema de la corrupción y no lo hablamos y no lo resolvemos, muchas de las instituciones de las cuales estamos hablando que hay que trabajar e institucionalizarlas en el largo plazo, no va a pasar nada. Y eso no va solo a uno de los poderes, va a todos los poderes del Estado en realmente combatir la corrupción, que es definitivamente uno de los focos que actualmente nos generan esa, diría, inseguridad, porque es la seguridad personal, pero es la seguridad ciudadana que va también a lo que es la certeza jurídica y la certeza que tenemos como ciudadanos. ¿Y qué se espera de todo este proceso? Ya después de que salga a luz pública la gran propuesta, ¿buscan replicar el ejercicio del año pasado de suscribir un gran acuerdo nacional con los partidos políticos o cómo promover que haya un seguimiento, una implementación a todas las conclusiones y a todas las recomendaciones que emanen del ENADE? Parte del esfuerzo que hemos visto es que en materia de seguridad y justicia hay ciertas acciones que tienen que dársele seguimiento y por eso la participación de la sociedad civil ha sido muy importante y para todo el seguimiento creemos que es fundamental. Por eso estamos analizando el poder empezar a tener una coalición por la seguridad ciudadana en donde existan representantes de diferentes actores que le puedan dar seguimiento a todas estas recomendaciones y que de alguna forma se puedan generar primero, un plan estratégico de seguridad y justicia que integre tanto al Ministerio de Gobernación, al Instituto de la Defensa Público Penal, al organismo judicial y al Ministerio Público para que realmente se encadenen esos esfuerzos y por el otro lado que se generen indicadores
que el tema de homicidios, el tema de secuestros, el tema de extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas y otras, otros crímenes, se le pueda dar seguimiento mucho más continuo para ir generando esa presión social, y esto va a permitir el próximo año, que ya estemos en elecciones ya de manera formal, pues podamos tener un seguimiento mucho más estructurado con los partidos políticos, y para que ellos, dentro de su agenda de oferta electoral, pues también el tema de seguridad sea uno de los ejes fundamentales que tengan que estar. Para cerrar, y para compartirle también a nuestros televidentes, si yo estoy interesado en participar, en asistir al ENADE, ¿qué opciones tengo? ¿Dónde puedo adquirir las entradas? ¿Cuál es el procedimiento para asistir? Bueno, pues tenemos todavía entradas a la venta. Pueden entrar a la página www.todoticket.com, poder hacerlo lo más pronto posible. El costo de la entrada, 800 quetzales en preventa, 1000 quetzales el día del evento, y poder obtener más información sobre el programa, el horario, el jueves 9 de octubre a partir de las 2 de la tarde en el Centro de Convenciones del Hotel Westin Camino Real, y para más información en www.fundesa.org.gt. José Miguel, ¿algún mensaje de cierre? Solo agradecerte por el espacio, por estar aquí presentes, invitar a todos los guatemaltecos, a los ciudadanos que estén pendientes del tema de lo que es seguridad ciudadana, los que puedan participar en el ENADE, es un evento que vale la pena participar, como ya lo mencionamos, por las personas que vendrán, pero más que todo por lo importante del tema para Guatemala. Es un tema que sabemos que es una función básica del Estado de la Seguridad, pero también es una función o es un rol que los ciudadanos tenemos que tomar en la importancia de resolverlo. Tenemos que hablar de cómo generar las denuncias, solo que hay temas básicos importantes que es importante que nos enteremos como guatemaltecos, y pueden hacerlo en este ENADE. Ya tenemos que cerrar, pero una pregunta que me surge ahorita es, dentro del público de asistentes, ¿a quiénes ya tienen confirmados? ¿Cuáles serán las diferentes expresiones sociales y políticas que asistirán al ENADE? Bueno, el ENADE pues participan alrededor de 2.500 personas. Estará presente, por supuesto, los 13 presidentes, de tanto el presidente de la República, el presidente del Congreso, presidente del organismo judicial, pero también representantes del organismo legislativo, todos los diputados también están ya convocados, gobernadores, alcaldes, representantes de los sindicatos, las cooperativas, los movimientos de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos, representantes de movimientos de jóvenes. Así es que es un evento que reúne a diferentes organizaciones, y por supuesto la cooperación internacional, que también es un relevante muy importante en el país para poder aglutinar en todo este esfuerzo. Y por último, pues, y lo más importante también, la presencia del sector empresarial, que ha venido acompañando todo este proceso para que realmente sea un evento que reúna a diferentes actores de la sociedad guatemalteca en el país. Importante mencionar, además de las personas que ya mencionó Juan Carlos, también tendremos la presencia de las fuerzas de seguridad y las fuerzas de la Policía Nacional, que creemos que es importante que estén cerca de estos procesos y no volverlos ajenas al tema. Pues ya lo ve usted, el ENADE, más que ser un foro exclusivamente de discusión empresarial, ya se ha convertido en un espacio abierto a las diferentes expresiones de la sociedad, en donde participan actores políticos, actores políticamente relevantes, y que desde hace varios años ha venido abordando muchos de los grandes temas de país. El tema del fortalecimiento institucional, el tema del combate a la desnutrición, el modelo de desarrollo, ahora la seguridad, la convivencia pacífica, pues son los grandes ejes que el Encuentro Nacional de Empresarios ha venido abordando durante los últimos años, y que ya vemos algunos de los impactos o de cómo muchas de las conclusiones y las recomendaciones de estos foros se empiezan a convertir en políticas públicas, en acciones implementadas desde el sector público, pero también desde el sector privado, para atender los grandes problemas de país. Si usted está interesado en asistir a este foro, ya Juan Carlos nos daba la información, en todoticket.com puede adquirir las entradas, también en la página de Fundesa puede acceder a más información para ver horarios, programas, las conferencias, los perfiles de los disertantes. Y al final creo que el mensaje con el que me gustaría quedarme es: el tema de la seguridad no es una responsabilidad exclusiva del Estado. Si bien el Estado es el actor que debe de servir como el garante final
de la seguridad, del respeto a los derechos y las libertades individuales de la persona, nosotros también, como individuos, como miembros de una comunidad, debemos participar activamente de la cultura de prevención, de la resolución pacífica de conflictos y controversias, pero sobre todo de acatar y de respetar a cabalidad la norma. Esos serán los grandes temas de este Encuentro Nacional de Empresarios 2014. José Miguel, Juan Carlos, pues muchísimas gracias, gracias por haber participado. Estoy seguro de que el evento será un gran éxito. Y a todos ustedes, los televidentes, pues una cordial invitación para que puedan acompañar el evento. ¿Se estará transmitiendo vía web o habrá alguna forma de verlo de forma remota? Sí, de hecho vamos a tener un live stream para poderlo ver en línea a través de la página de www.fundesa.org.gt. Pues ya lo ven, mejor todavía si pudieran asistir al foro, en caso no lo puedan hacer por algún compromiso, pues también está la posibilidad de verlo vía internet. Al final creo que lo importante de eventos como este es que participemos activamente de la discusión de los problemas de país. Nuevamente, muchísimas gracias por haber participado y a todos los televidentes, pues la más cordial invitación para que en la medida de las posibilidades se acerquen al evento o puedan visualizarlo desde casa, desde su oficina y sean un actor partícipe de toda la discusión de esos grandes problemas que tenemos como país y sobre todo de analizar cuáles son las soluciones para seguir adelante. Creo que ese es el gran aporte que este y los pasados SENADES han dejado al Estado de Guatemala, que es precisamente la búsqueda de soluciones para esos problemas que nos agobian día con día. Para todos ustedes, un buen inicio de semana. Como les decía, Quique Godoy se estará reintegrando al programa la siguiente semana. Muchísimas gracias, bendiciones.